Mondragón Monumental. Mondragón es una localidad con una biografía histórica y cultural de primer orden. Desde el pasado hasta el presente, toda su trayectoria se plasma en sus edificios, calles, plazas, parques, jardines. Existe un Mondragón monumental que contiene elementos que nos permiten conocer su identidad, apreciando la huella que el paso del tiempo ha dejado en la villa. Es necesario mencionar su casco histórico. Se trata de un entramado medieval de calles y cantones que en su día fue un núcleo amurallado. Su característica forma ovalada, sus portales de acceso y sus edificios componen un conjunto declarado histórico monumental. Dentro de este espacio podemos admirar su iglesia gótica en honor de San Juan Bautista, patrono de la villa, una de las más antiguas de Guipúzcoa. Hay noticias de su existencia desde el siglo XIII. Destaca que la aportación económica y de trabajo de los mondragoneses fue clave para su edificación y posteriores modificaciones. Asimismo, encontramos el ayuntamiento barroco del siglo XVIII, realizado con piedra del monte Udalás de Mondragón. Cuenta con interesantes elementos tanto en su fachada como en su interior. Destaca la escalinata y el salón de plenos. Entre la parroquia y el ayuntamiento está la plaza de la villa, centro de reunión y testigo de la mayoría de los pasajes históricos aquí acontecidos. Tanto en este casco antiguo como en los arrabales de la villa se pueden apreciar numerosos palacios y casas señoriales. Así, encontramos el Palacio de Báñez de Artazubiaga, íntimamente ligado a la Guerra de Banderizos que se estableció en la villa en la Edad Media, con una historia llamativa, pues sus creadores habían dado fuego a sus pertenencias en el barrio de Bedoña antes de trasladarse a este palacio en el siglo XV para que no fuera posesión de su enemigo, el conde de Oñati, los Guevara. El Palacio Andicano Loyola, sito en la misma plaza, es otra de las delicias arquitectónicas que asoma a nuestros ojos. Realizado en el siglo XVII en estilo herreriano, oculta tras su galería una fachada de sillería y su escudo de armas. Ya en el arrabal de Zarugalde nos topamos con el Palacio de Monterrón. Construido por los condes del mismo nombre, es de estilo barroco herreriano. Por este palacio han pasado reyes, reinas y mandatarios. Hoy es la sede de la Escuela de Música, Arrasate Musical. Destaca por poseer unos jardines exuberantes. En el arrabal de Mala también se erigieron construcciones emblemáticas, por ejemplo, el Palacio de Oquendo del siglo XVII. No podemos dejar sin citar en este recorrido la iglesia y el convento de San Francisco. Se piensa que aquí están los restos de Esteban de Garibay y Zamayoa, hijo ilustre de la villa y autor de la primera historia de España en el siglo XVI. El convento es hoy en día la Casa de Cultura de Mondragón, Culturate. Mondragón, sus barrios y su entorno guardan numerosos tesoros arquitectónicos. Hablamos de sus caseríos, verdadera construcción de la personalidad vasca. El caserío es una unidad de producción rural que tiene en esta zona los prototipos más genuinos del País Vasco.
Igualmente, en sus barrios podemos encontrar ermitas e iglesias que tienen sus máximos exponentes en la ermita de San Valerio de Meacherreca, en Santa Eulalia de Bedoña o la iglesia de San Miguel de Garagarza, entre otras. Mondragón guarda numerosos ejemplos de arquitectura industrial de los siglos XIX y XX. Testigos de otras épocas productivas tan importantes en el forjado de la personalidad de la villa. Por ejemplo, los conjuntos industriales de la Unión Cerrajera y Elma, o las denominadas casas pequeñas, pertenecientes al modelo urbanístico Ciudad Jardín y que fueron construidas por la Unión Cerrajera en 1920. A la vez, nuevas edificaciones vanguardistas han visto la luz, generando un contraste con las viejas construcciones. Así podemos señalar la denominada ladera de Holandisio, en la que se ubican las sedes más importantes de la experiencia cooperativa de Mondragón. Al igual que el llamado polo tecnológico Garaya, que asoma al futuro, a esta emprendedora población.